And I also want to salute especially Secretary General Javier Pérez de Cuellar. But let me say, Secretary General Pérez de Cuellar has served with great distinction. De enero de 1992, el Consejo Distrital de Villa El Salvador declara como vecino de honor al doctor Javier Pérez de Cuellar, considerando 1. Que el doctor Javier Pérez de Cuellar ha cumplido una brillante gestión en 2 periodos como secretario general de las Naciones Unidas. And for almost 10 years, we've enjoyed the leadership of this man of peace. A man that I, along with many of you, feel proud to call friend. And so today, let us congratulate our friend and praise his spectacular service to the United Nations and to the people of the world, Mr. Secretary General. Que el doctor Javier Pérez de Cuellar es reconocido por todos los países del mundo como cuidador incansable y mensajero de la paz mundial. Y desarrollo, o para ponerlo en el otro orden, desarrollo para obtener la paz. El embajador Javier Pérez de Cuellar ha sido un singular protagonista de la política en un periodo de turbulencia política y social como diplomático peruano y como secretario general de las Naciones Unidas por 10 años. Él contribuyó decididamente a construir un orden democrático y justo en el Perú y en el mundo, y a fortalecer el trabajo de las Naciones Unidas en la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Don Javier ingresó a Torre Tagle a los 20 años. 5 años después, ya había participado en reuniones preparatorias de la naciente Naciones Unidas. Ejerció los más altos cargos en la Cancillería. Fue secretario general, jefe del Servicio Diplomático de la República y ministro de Relaciones Exteriores. En el exterior, fue el primer embajador peruano en la Unión Soviética. Fue también embajador en Suiza, Polonia, Venezuela y Francia, así como representante permanente ante las Naciones Unidas cuando el Perú fue miembro del Consejo de Seguridad a inicios de los años 70. I, Javier Pérez de Cuellar, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. Su década en el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas fue memorable y difícil para la historia contemporánea por la rápida sucesión de los conflictos, el final de la Guerra Fría y la aparición de los nuevos temas de la globalización. I now call upon the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq. El embajador Pérez de Cuellar trabajó incansablemente para recuperar el liderazgo de las Naciones Unidas en base a la permanente negociación y la búsqueda del acuerdo. En una época de personalidades fuertes, descolló por su trabajo arduo y silencioso y dialogó con todos. Actuó decididamente para garantizar formas de convivencia pacífica, la primacía del derecho y la justicia, las operaciones de paz, la promoción de las democracias y los derechos humanos. Por esa labor, fue reelecto para ejercer un segundo periodo como secretario general y es reconocido como un verdadero estadista de talla mundial, como un arquitecto de la paz. Con sabiduría y decisión, el diplomático peruano orientó el trabajo de la ONU para resolver problemas de larga data como el Medio Oriente o la descolonización y enfrentar nuevos como las recurrentes crisis humanitarias por sequías, hambre o guerras o los refugiados en el África o la pandemia del SIDA. Se abocó a generar conciencia global sobre el financiamiento del desarrollo, sobre la discriminación y el respeto a la diversidad cultural, sobre la relación entre el crecimiento sostenible, la cultura y el medio ambiente, sobre el cambio climático y la capa de ozono. También promovió el estudio del tráfico de drogas y sus vínculos con el terrorismo y el crimen organizado. Todos ellos son temas de plena vigencia hoy. El embajador Pérez de Cuellar
tuvo una participación directa en la resolución de complejas situaciones como la guerra en Centroamérica y el proceso de Contadora, la invasión de Líbano, la guerra entre Irán e Irak, Afganistán, Angola y Mozambique, Camboya y la recuperación de la democracia en América Latina. And then I will call upon you, Javier Pérez de Cuellar, that you, on behalf of the United Nations peacekeeping forces, will come to the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1988 with the gold medal and the diploma. El diplomático peruano tuvo un rol protagónico en la independencia de Namibia y el final del apartheid. We gather in Windhoek tonight to celebrate the culmination of the struggle for national dignity and independence of many generations of Namibians. Trabajó hasta el final de su gestión. En los últimos minutos del día 31 de diciembre de 1991, culminó su mandato como secretario general de Naciones Unidas, participando en la firma del Acuerdo de Paz para El Salvador, que junto con Namibia son logros significativos de su gestión. Esta breve y sobria ceremonia ocurra exactamente a las 12 de la noche, que coincide con el nuevo año y al mismo tiempo con el fin de mi mandato como secretario general de las Naciones Unidas. Al terminar sus funciones en 1991, describió esos 10 años como una transición hacia una nueva era de justicia, en la cual las Naciones Unidas han definido una dirección basada en la filosofía que inspiró la Carta de las Naciones Unidas. Su prestigio e imagen internacional nunca alejaron al embajador Pérez de Cuellar de su patria. Él fue parte fundamental en el restablecimiento de la democracia en el Perú desde noviembre del año 2000, siendo presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Don Valentín Paniagua Corazao. Acompañado de su esposa, la señora Marcela Temple, quien siempre ha estado a su lado en momentos demandantes de su gestión. Ejemplares 90 años, que nos convoca a celebrarlo y nos confirma que más allá de títulos y honores, sigue siendo un referente en la vida nacional y en la escena internacional.